Hola y bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un video de cómo mostrar cómo yo barnizo los cuadros que yo pinto. Este es uno de ellos. Miren cómo se ve. Este es sin barnizar, no tiene barniz. Miren qué brilloso. Qué bonito. Yo uso este barniz de esta marca, por si alguien quiere tomarle una foto para que lo compren en la tienda. Yo lo compro en Michaels. Miren. Uso esta brochita para ponerle el barniz. Y aquí, en este, cojo esta bandejita de cristal y le pongo una bolsita plástica. Y le voy a enseñar cómo pongo el barniz. Este es el barniz. No lo pueden menear porque se llena de burbuja. Y solamente aquí pongo un poquito. En este plástico, aquí en el plástico encima pongo solo un poquito. Y vamos a coger la brochita de esponja. La compré en la tienda del dólar. Pueden comprarla donde quieran porque se encuentran lo mismo que en Home Depot, que en Menards, que en las tiendas de pintura. Y bueno, así voy a mojar solo la puntica de la brocha. Solo la punta de la brocha la voy a mojar y voy a pintarlo en esta dirección. Y ven, aquí así. Y así paso la brochita. De un lado a otro. No poniéndole mucho barniz. Así. Y rapidito. No se pueden demorar mucho porque el barniz se seca. Y como que se empegosta y le sale como unas bolitas blancas. Si ustedes ven que se perdieron alguna parte de pasar, que el barniz cogió, que les falta alguna parte, no le vuelvan a pasar. Déjenlo para la segunda parte. Para la segunda vez que le pasen la brocha. Ahora, si ustedes ven que tampoco en la segunda cubrieron la parte que les faltó, pues déjenlo para la tercera. Y así. Miren, chicas, así rápido. Tienen que pasarle el... Y no repitan en donde ya dieron. Porque el barniz se seca, yo creo que como en 30 segundos. Si no pasan esto rápido. Solo usen la parte finita de la brochita para embarrar el barniz. Y ya esta es la primera pasada. Si ustedes dan la primera pasada así, la segunda pueden virar el cuadro y dársela así. ¿Ok? Ok, este lo vamos a dejar así porque es la primera parte. Y miren, ve un poquito solo, lo ponen en un plástico, en cualquier vasija que tengan hondita, le ponen un plástico, un papel de aluminio y van poniendo de poquito a poco y solo mojan la puntica de la brocha. Miren, chicas.
chicas, este es el, chicos, este es el segundo que voy a darle el barniz para que vean. Miren cómo brilla y todavía no lo he barnizado. Miren cómo quedó, qué bonito. Qué colores tan vivos. Con el barniz va a estar más brilloso. Aquí le voy a mostrar cómo le di la segunda, la primera vez que lo voy a barnizar. Por ejemplo, si lo estoy poniendo así, ¿verdad? Entonces lo van a dejarle un espacio para que lo empaten con el otro. Y así sucesivamente hasta terminar de barnizar el cuadro. Esto es para que le dure más y cuando lo quieran limpiar, le sea más fácil de quitarle el polvo. ¿A quien le gustan los cuadros barnizados? Que no les Bueno, y ahora aquí seguimos dándole la segunda mano de barniz. Uso el mismo barniz. Es un barniz ultra brillante. La esponjita, o bueno, la brocha, miren cómo yo la envuelvo en un hilito plástico, porque usted cuando la usa le pone un plástico y la puede estar usando, le dura por una semana. Si tiene que barnizar mucho, pues mire, le voy a enseñar cómo yo la uso, cómo queda, ¿ves? Suavecita, mire, está suavecita. No me quiero embarrar porque es pegajoso. Y ahí ve la esponjita. Y solo le pongo un hilito limpio o nuevo al frasco o al recipiente que quieran usar. Y empezamos de nuevo a poner de poquito a poco el barniz. Se me olvidó decirle antes que yo uso estas servilletas también para pasarle así, para recoger si tiene alguna pelucita, limpiarla, quitársela, mejor dicho, para que no se le vaya a quedar nada pegado al cuadro. Esto se lo hago la primera vez que lo voy a barnizar y la segunda vez que lo vuelvo a barnizar, solo para que no le quede. Y cuando barnizo, espero una semana para barnizar el cuadro. Después, cuando lo barnizo por primera vez, espero 3 horas. Y ya después, como está ya todo bien seco, miren. No sé si alcanzan a ver. Ya está seco. Pues le vuelvo a dar la segunda capa de barniz. Y se recuerdan que lo barnicé
a este, en este sentido, en esta dirección, mejor dicho, en esta dirección, y le pueden dar así o pueden girar así el cuadro para dárselo de nuevo en el sentido contrario. Ahora se lo voy a poner de aquí para acá. ¿Ve? Bueno, y empecemos. Espero que no sea tan largo el video, pues si no les gusta ver los videos largos. Solo siempre poniendo un así, muy poquito barniz y mojando así solamente un poquito a la brochita. Y recuérdense de no agitar el barniz porque él hace burbujas. Y aquí van viendo, no sé si van, alcanzan a ver. Y de no presionar la brochita, sino que sea así suavecito. Suavecito se le va pasando, no presionando la brocha para que no haga burbujas. Y si este es el ancho de la brocha, ¿verdad? Entonces, si va a pasar para este otro lado, siempre como dejando un poquito para estar empatando una línea con la otra. Y así se le da rápido. Como les digo, para que no se le empegoste. Y solo mojamos la puntita de la brocha. Ustedes pueden darle según como les guste el brillo, 2, 3, 4 veces o una sola vez, según como les guste que le quede el barnizado el cuadro. Y recuérdense que si se les pasó a algún lugarcito, en la segunda vuelta pues ya lo retocan. En la segunda vuelta lo pueden retocar, o en la tercera o cuarta si es necesario. Y así, miren, me quedó ya la segunda vuelta. Y ahí lo pongo a que se seque. Ahora voy a poner este, voy a darle la segunda mano a este y voy a girar el cuadro en este sentido para darle así. O no, espérese, le di así, entonces tiene que ser de esta forma para poder darle así el barniz. Este barniz también pueden usar la torcha para quitarle las burbujas, porque se hacen millones de burbujitas, se le hacen al cuadro. Pero si hacen esto poniéndole poquito y haciéndole así, ustedes le quitan las burbujas y no necesitan estarle pasando la antorcha si le hacen así. Parece que le estoy dando duro, pero no. Apenas he presionado la brocha. Y miren cómo va. Y lo más rápido, también rápido. Estoy haciendo este video porque una muchacha me preguntó que si yo los barnizaba o los dejaba sin el barniz. Pues yo le dije que le iba a hacer el video para que ella viera cómo yo lo barnizaba. Y si ella quería, los podía barnizar. Porque ella también quiere hacer cuadritos así para entretenerse. Porque le dije que esto es muy entretenido. Muy entretenido estar pintando. Y como ven aquí,
ya tiene la segunda mano y ya cuando se seca ya está listo, porque yo solo dos veces es que le pongo el barniz. Miren, y así de hermoso y brilloso ya queda terminado, ¿ves? Ya está seco. Le digo que 3 horas y media se demora en secar. Miren qué brilloso y cómo resalta los colores acrílicos. Qué lindo se resaltan todos los colores. Qué bonito se ven. Ya este está terminado. Y este es el acabado. Muy bonito, muy... Quedó muy bonito, muy brilloso. Los colores muy, muy vibrantes. Este es otro también que ya está terminado. Miren este también. Cómo se le ven los colores de bonito. Bueno, espero que les haya gustado este video. Y si les gustó, quieren hacerme algún comentario, inscribirse en el canal para que YouTube siempre les notifique cuando estoy poniendo un video nuevo. Miren qué bonito este. No se ve tan bien en la cámara. Miren el dorado. El oro es precioso. Miren qué lindo. El color oro aquí es bello. Miren qué bonito el color rosado. En persona pueden ver la belleza de los colores acrílicos que le puse. Tan precioso. Miren el oro. El 24 quilates se ve preciosísimo. Bueno, y eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado cómo barnizar los cuadros después de terminado. Recuerden esperar una semana. Lo barnizan, esperan 3 horas, le vuelven a dar la segunda mano o todas las manos que quieran. Pero siempre tienen que esperar por lo menos 3 horas o al siguiente día volvérsela a dar. Pero miren qué hermoso y qué brillante queda. Y bueno, los espero en mi próximo video. Que tengan un buen día. Y no se les olvide de activar la campanita para que YouTube siempre les notifique cuando yo esté poniendo un video nuevo. Bueno, muchas gracias y les envío muchos saludos.